ayudar a los demás es una labor que debe inundarse en los corazones de todos nosotros. Hoy se cumplió con nuestra FOJADE y jóvenes emprendedores de República Dominicana y provincias aledañas a la misma, de que verdaderamente hay que trabajar hoy por ti, mañana por mí. Fue nuestra segunda actividad, también uno de nuestros propósitos como institución, velar por la institucionalidad y sobre todo por el bien de la niñez. El mantenimiento puedes arreglar y en cárceles puedes liberar. Voluntario, voluntario. La Fundación Juvenil de América por la Democracia y el Desarrollo Político de la Cultura es una fundación que se encuentra encargada de velar por la democracia y el desarrollo cultural. En estos momentos nos encontramos. Ha traído a algunos de sus miembros, en este caso nuestro coordinador, primer ministro, y yo en calidad de embajadora juvenil de República Dominicana en nuestra querida FOJADE, hemos querido culminar nuestra secuencia de actividades en esta ocasión número 3 para que la ciudad corazón conozca una organización que se entrega y trabaja por los jóvenes de República Dominicana. En vista de que los valores son inalienables para que la República Dominicana pueda tener un mejor desarrollo, nuestra organización, a pesar de ser dirigida por jóvenes, está convencida de que siempre y cuando se hagan las cosas con amor, dedicación y sobre todo esfuerzo, tendremos un mejor país. Todos los puntos de República Dominicana, provincias, regiones y rincones tienen que conocer nuestra organización. Hoy, el monumento a los héroes de la restauración es testigo de que FOJADE es una fundación sin fines de lucro, destinada y orientada a colaborar en una democracia justa y duradera. Para nosotros ha sido más que un placer estar presente en Santiago, llevándoles una actividad novedosa para muchos y que consideramos que es una de las que se deben estar haciendo, puesto que República Dominicana es un país que necesita del rescate de los valores e ideales patrióticos que tanto han predicado diversos personajes de nuestra historia. Creemos que la República Dominicana necesita de jóvenes líderes, jóvenes pensantes que se preocupen por la nación y por el mundo, para juntos hacer un mundo mejor. A consideración de que nuestro país necesita de jóvenes líderes los cuales pongan en marcha cada uno de los conocimientos con los que cuentan, hemos decidido hacer diversas actividades. Entre ellas, iniciamos con lo que fue la limpieza de un parque, considerando que el medio ambiente es uno de los factores inalienables los cuales debemos de cuidar y proteger como miembros de esta nación. Continuamos con lo que fueron donaciones de juguetes y dulces a niños, los cuales se encontraban enfermos o se encuentran enfermos de leucemia y quemaduras. Finalmente, estamos finalizando con esta actividad, la cual consiste en regalar una sonrisa a cada una de las personas que se encuentran en estos alrededores de lo que es el monumento aquí en la ciudad corazón. Porque consideramos que si cada uno de nosotros da o pone una piedra para lo que es la gran muralla de los valores, podemos construir algo que pueda durar para un futuro más grande y se puedan renovar aquellos valores que se han perdido. Porque FOJADE eres tú. FOJADE soy yo. FOJADE somos todos. Nos trasladamos a la ciudad de Santiago para hacer una secuencia de actividades, las que consideramos fueron la puerta de entrada para que ustedes, compañeros, tomen ánimo y decidan expandir la fundación en todos los puntos del país. Traímos aquí una sonrisa a cada una de las personas que se encuentran desoladas en el monumento de Santiago, y durante el trayecto hemos realizado un conjunto de socialización entre nosotros los miembros de FOJADE en cuanto al EMUN se refiere. Como podemos ver, fue un por igual. En el día de hoy, como pudimos ver, hicimos una actividad novedosa para la fundación, que fueron los mensajes morales. Los mensajes morales para impactar en cuanto a los valores a la sociedad dominicana y crear conciencia. Y de que entiendan, de que el revivir patriótico que tanto necesita la República Dominicana está en manos de la juventud, que no solamente es el futuro, sino también el presente.